Bueno, muy buenas chavales, ¿qué pasa aquí, Commander? Aquí estamos en un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal de nuevo, un día más. Y bueno, como os dije en el último vídeo, iba a entrar a Port Tolisar para ver si podíamos hacer alguna review de alguna nave más. Y sí, como sospechaba exactamente, la Constellation y la Retaliator están disponibles solo en Crusader. Y bueno, pues voy a traeros estos dos vídeos, este primero de la Constellation, segundo de la Retaliator. Y bueno, pues son. Estos vídeos van a ser bastante interesantes porque son las dos naves más grandes que se pueden jugar ahora mismo. Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de poder traeros estas naves al canal. Ya las habéis visto en directos y tal, pero bueno, traerosla bien, ir detenidamente viéndolo todo. Espero que no crashee, por favor. Antes me ha crasheado cuando justo acaba de empezar a grabar porque está en el PTU, ahora ha entrado en la versión, en el servidor, en el live. Así que en principio debería ir algo mejor. Pero bueno, vamos a ir entrando. Esta es la Andrómeda. Si no recuerdo mal, la versión Andrómeda es la versión de exploración. Vamos para arriba. ¿Cómo se nota el rendimiento de la versión live al PTU? El PTU va bastante mal de rendimiento ahora mismo. Bueno, aquí tenemos la cabina. El centro de mando, o como coño queráis llamarlo. De momento por aquí creo que no se puede hacer nada. No tiene tema de pantallitas de estas que tanto me gustan a mí. Pero bueno, lo que sí tenemos es el espacio para el asiento para el piloto y dos copilotos que se encargan de todo el tema de escudos, potencia y tal. Ahora después, ya al final, lo último que haremos será esto. Aparte tenemos una torreta, la torreta de ahí abajo. Podemos subir si queréis. O bajar, más bien. O simplemente para que la veáis, ya que no vamos a poder disparar tampoco ahora mismo. Y bueno, pues esta es. No tiene más, la verdad. Y bueno, siguiendo para atrás, por aquí es por donde hemos subido. Aquí tenemos unas cuantas taquillas que lo estáis viendo. Aquí es una armería, aquí podremos tener nuestros fusiles y tal. Bueno, un pequeño asiento. Esto antes se podía sentar, ¿no? Sí, exactamente. Básicamente, pues te sientas aquí. Y aquí estamos. Y tiene la mesa, pero parece que no se levanta ahora. Madre mía, tú, qué lentas son las animaciones a veces. Tenemos la mesa esta, que no sé realmente si se puede levantar, pero vamos. No, no te sientes, cabrón. No. Hostia, tío. Las animaciones a mí me matan a veces, de verdad. ¿Para qué tanta animación, por favor? Sal de aquí, ahora, ahora, porque no sales, cabrón. No, por eso no quería sentarme, porque a veces se buguea y ya no se quiere levantar el hijo de puta. Bueno, pues aquí estamos ya de vuelta. No pienso acercarme ahí de nuevo. Y bueno, continuando por aquí tenemos la zona de camas. A un lado y a otro. Tenemos aquí estas cuatro literas. Nada, vamos, nada del otro mundo. Y bueno, aquí tendríamos la zona de carga. La zona de carga bastante interesante. Además tenemos esto para, que es para acoplarnos y tal. Para acoplarnos y desde donde nos podrán abordar también. Y bueno, pues conmigo esta es la zona de carga que ahora veremos. Si continuamos por aquí, pues llegaríamos aquí, que es donde tenemos nuestra Merlin, nuestra nave de escape. La cual no sé si la verdad si se puede utilizar ya. Ahora lo probaremos cuando estemos en el aire. Y bueno, pues como digo, esta es la zona de carga. Toda esta zona es de suelo imantado. No sé si nos dejará. Antes se podía, desde cualquier lado la podías bajar. Ahora parece que ya no. O sea, me parece normal.
No sé si nos dejará desde algún lado, la verdad. Pero no parece. Vamos a subir. Pero bueno, básicamente pues esta zona se puede bajar. Baja entera la pieza y podemos meter ahí la carga que nosotros queramos. Y eso, pues no tiene mucho más. Todo esto es. Dios, no había visto esta zona, lo de los misiles estos. Wow. Tiene unos cuantos, ¿eh? Madre mía. Bueno, vamos a ir allá hacia la cabina. Vamos a levantar el vuelo. Es preciosa. Esta nave es preciosa. De verdad. Me encanta. System critical. Welcome to Robert Space Industries. Enjoy the ride. System check. Radar contact. Standby. Scanning. Collision alert. Starboard. Landing complete. Takeoff complete. Landing gear raised. Radar contact. Standby. Scanning. Collision alert. Front. Vamos a alejarnos un poquito de aquí. Madre mía, toda la música ahora que ha empezado de pronto. Qué epicidad, por Dios. Vale. Vamos a ir parando por aquí. Y bueno, en primer lugar vamos a hacer una vista aérea. Buah, la verdad es que mirarlo, por favor. Mirad esta maldita maravilla. Ahí se ha quedado. Su parece que se ha quedado abierto de cuando hemos abierto antes la escotilla esa. Es preciosa. Es preciosa, la verdad. Es una de mis naves favoritas. Vamos a bajar de aquí. Y vamos a probar antes de acabar, vamos a probar a. A ver si podemos sacar la Merlin. Que no tengo ni idea de si se puede volar o no. Puede que esto sea. Ah, amigo, está aquí. Hostia, bueno, no lo he visto antes, en serio. Madre mía, todo. Bueno, pues aquí lo estoy viendo ahora. No sirve mucho, pero bueno. Ahí veis cómo sube y baja. Antes no había esto, antes del rework. Y tú simplemente bajabas ahí y mirando hacia el suelo podías abrirlo. Vamos a ver de. Vamos a intentar subir aquí. O no. Ay, mucho ha tardado. Pues nada, vamos a volver a subir. Me gusta cómo están dejando leva, la verdad. Lo han metido físicas. La verdad que está bastante interesante. Creo que se puede entrar por aquí. Pero no lo podemos abrir desde aquí fuera. A ver si nos dejará. Poquito a poco. Y vamos para adentro. Vale. Vamos a volver a probar por el otro lado. Y a ver si no me bugueo. Que tengo curiosidad, la verdad. No parece. No parece que funcione todavía. Bueno, había que probarlo. Pero la verdad es que molará en un futuro. Si te están destruyendo la nave o quieres bajar al planeta y no quieres bajar con la nave entera. Un miembro de la tripulación coge la Merlin y se pega una vuelta. Vamos simplemente. Vamos a salir de aquí porque Puerto Lisa es una zona protegida, no se puede abrir fuego. Vamos a hacer un salto quantum. No se me acuerdo de cómo se hacía el salto quantum con el teclado y el ratón. Vale. Vamos a ir a Yela. Suele estar más tranquilita. Quantum drive is now on.
Quantum drive is now off. Bueno. Y de armamento tenemos estas cuatro armas. Aquí lo estáis viendo. Aparte, ¿qué más tenemos? Los cuatro cañones. Aparte, bueno, tenemos las dos torretas. Imagino que tendremos misiles también. Vamos a ver qué velocidad alcanza esto. Un crucero. En velocidad normal ya hemos visto que son 155 metros por segundo. Vamos a ver, en crucero 470. Ya veis que es una nave muy lenta. Que, bueno, obviamente es enorme, por lo que es normal que sea tan lenta. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo. No quiero que se alargue más, está quedado un poquito más largo de lo que suele ser. Espero que os esté gustando. Queda la Retaliator, que es más grande que esta. Es una pasada también. Y nada, espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle like, favorito, suscribíos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.